El día de anoche fue cardíaco y cuando supieron quiénes eran los nominados, empezaron a hacer ahí sus conclusiones y sacar cuántos puntos tenían cada quien, etcétera, etcétera, etcétera. Veamos. Sí, no, yo a mí yo tenía menos 5 puntos. Yo hasta el final no Pero ni realmente tu tocó. bolsa. Ah, pero tenemos que ayudarle más, menos. Sin lugar a duda, quien tuvo la suerte de Niurka Marcos, que no sé a quién le rezó, Emilio solo sacaba menos, menos y menos. Solo tuvo un voto nada más y los demás fueron negativos. Él sí tuvo una suerte, pero espectacular. Cada vez que mencionaban a Emilio, era un menos dos, un menos tres. Un menos dos y un uno nada más. Cuando iba a sí decía, tú Sergio, o sea, los tres, Sí. Y es que aquellos están comentando de que primero tenía la jefa, pues les había dicho, mencionen a las tres personas que les van a dar y en ese orden iban a girar la ruleta. Igual en la gala estaban todos felices porque decían, ok, Barbie se puede salvar porque es una contra todos y si todos los del infierno van a nominarla, pues por ahí va a salir un menos 3, un menos 2, un menos 1 y la van a salvar y ese va a ser el error. Que eso, si ustedes se recuerdan, ¿quién lo dijo? ¿No? El del gorrito que se cree perfecto. Y pues no, creo que si en dado caso querían salvar a Barbie o la productora, Rosa María quería salvarla, pues creo que no se pudo. No sé si estará enojada o estará feliz. Puta, yo también pensé, porque cuando digo ustedes dos, dije. No. Cuando te toca, te toca. Y ellos igual, o sea, imaginemos a Wendy y a Poncho, los dos tenían ceros, los dos se dieron y los dos se mandaron en automático a nominación. Esto ya estaba así. Se fue Barbie, Poncho y Wendy, los tres. ¡Ay, qué perro, Dios! ¡Qué bueno, felicidades! ¡Ay, Ya estoy estás, ya nervioso! te ves del Team Infierno en la final. Y sí, o sea, si no querían que se fueran todos los del Team Infierno a la final, pues creo que lo invocaron y se van a ir todos, porque seamos honestos. Barbie el día domingo va a ser la eliminada y esta es la eliminación más obvia y más esperada para todos los que apoyaron en todo este trayecto al cuarto infierno. Sí, no, No, Emilio tenía menos 5 puntos. Y es ahí donde mencionan a Emilio, ¿no? Tenía menos 5 puntos y le quitaron uno y se quedó con menos 4 puntos. O sea, Emilio ya estaba coronado como uno de los finalistas, igual Sergio Mayer. Al final no me Pero ni realmente pudo tocó. haber salido todo Ahora, menos tres la de que Barbie. cambió todo porque me. Y es ahí donde pues dice, ya empiezan a decir la que cambió. ¿Quién cambió todo el juego? Fue Wendy y Poncho, porque ellos se dieron cuenta y ellos mismos les dijeron, ustedes tenían 0 puntos. Eso quiere decir de que ustedes se nominaron y ustedes se dieron los puntos para irse a eliminación. Y Sergio también le recalca a Wendy, entonces tú me salvaste. Porque él tenía 1 punto y Wendy y Poncho se fueron con 2. Tú a mí dos y a ti te dio dos. Y tú le diste dos a ella. Y es ahí donde a mí me quitó 2, a ti te dio 2 y tú le diste 2 a ella y ahí es donde viene lo que le dice Sergio a Wendy. Aquí entre nosotros tres con dos, con los de Ajá. nosotros. Porque ustedes dos tenían 0 puntos, ¿sí? Sí, exacto, tenían 0 puntos. Por eso es de que no dejaron ir a Wendy ni a Poncho al Zoom, porque ellos ya estaban haciendo sus cálculos del otro lado y para que no terminaran de saber quiénes iban a ser nominados, pues los separaron, porque si no, qué chiste tiene, ¿verdad? Tenían 0. Cuando entraron ahí tenían 0 puntos Te y dónde iba a quité ver 2 ahí. y. Sí, tenía, o sea, ellos ya tenían sus cálculos. Entonces, imagínense si hubiera entrado Wendy y Poncho ahí al Zoom con ellos y les dicen por quién votaste, automáticamente ya sabrían quiénes iban a ser los nominados. Y eso producción no lo iba a permitir.
Acá ustedes miran, nosotros ya traíamos las cuentas y ustedes ya estaban en cero puntos. Ven, ellos ya llevaban esas cuentas, por eso Wendy y Poncho se quedaron mejor en la sala. Bueno, producción les dijo que se quedaran ahí en la sala y Wendy pensó, quizás ya no entramos allá y solo habían tres asientos y nos quedamos aquí. Bueno, cuatro en teoría. Sí, ahí los nominados éramos Barbie con 6 y yo con 3. Y es ahí, Barbie con 6 y... No, Barbie tenía 9, Sergio. Y tú tenías 1. Menos 3 que le quitó Poncho porque Poncho se enojó bastante. Barbie quedó con 6. O sea, Barbie, quisieran o no, ella iba a estar nominada y Barbie era su destino ser nominada. No había de otra. Incluso hasta la ruleta misma le daba puntos positivos a Barbie. Yo dije, puta, ya, a mí ya nadie me va a dar, ya me quedé con 3. Entonces, menos 3 a Barbie se le... Sí, tenía menos 3, Wendy le quitó 2, menos, y quedó solo con 1, Poncho le dio 2 a Wendy y se subió a 2, Wendy le dio 2 a Poncho y así. O sea, esta ruleta, pues estuvo interesante, estuvo cardíaca, sí, porque el Team Infierno pensaba, no, otra vez va a ser fraude y están buscando cómo hacer fraude para que Barbie entre, pues ni con la ruleta se pudo hacer fraude. La ruleta misma fue la ruleta de la verdad, la ruleta dijo, no. No vamos a hacer fraude, vamos a ser honestos. Así que déjame saber qué opinas tú en los comentarios. Recuerda seguirme en Instagram y en Facebook como UCM22Oficial. También acá en YouTube, en la sección de comunidad, se encuentra nuestra encuesta para que tú vayas y puedas votar también por tu famoso favorito. Estas son encuestas donde tú puedes ver más o menos cómo está votando la gente y pues tú también puedas emitir tu voto en la pregala, en la gala y en la postgala de aquí hasta el domingo. Recordemos que ahora ya no son 4 nominados, puesto que ya no hay líder de la semana y ya la salvación ya no existe. Por eso es de que solo eligieron a 3, porque de aquí, de que ya sabemos que Wendy, Poncho y Barbie son nominados, de aquí al domingo ustedes van a tener que votar por uno de ellos 3 para que no se, para salvarlo. Y lógicamente, pues uno va a tener que salir y quedarse a una semana, a un escalón de la gran final. Pero, ¿quiénes quieren ustedes que se quede? ¿Poncho y Wendy? ¿O por ahí alguien quiere que se quede Barbie, que también es válido? Todos tienen derecho a la opinión y a su voto. Media vez paguen VIX. Tienen derecho a 10 votos. Y que, por cierto, el día de ayer se tornó un poco extraño VIX porque hasta, déjenme ustedes saber, pero cuando yo estaba transmitiendo, de repente la pantalla se quedó congelada y en todas las cámaras estaba congelado. Tardó mucho tiempo que incluso colocaron la intro del inicio cuando la casa estaba empezando. Hasta eso colocaron, como que todo estaba mero extraño el día de ayer en las cámaras. También de este lado de Centroamérica, VIX no dejaba entrar. O sea, como que si hubiera cerrado sesión en automático y cuando tú abrías sesión, se quedaba cargando y la pantalla de las cámaras se quedaba en negro en los celulares. Y en la computadora pues solo aparecía una imagen congelada. Eso fue lo que pasó ayer en la noche, 2 horas antes de que iniciara la, 2 horas o 3 horas antes de que iniciara la gala. Si a ustedes les pasó, déjenmelo saber acá abajito en los comentarios. Yo por ahora me despido y nos vemos en un próximo video. Hasta pronto.